Saludos de San Diego, California. Esta videoconferencia multinacional interactiva se transmite en inglés, español y portugués en vivo a través de una red de telecomunicaciones única, compleja e internacional vía satélite, microondas y cable. Este programa reúne distinguidas organizaciones que representan el sector de educación, negocios, gobierno y la sociedad civil en más de una docena de países en las Américas, Europa y la India. Esperamos sus comentarios. Esta es la tercera videoconferencia del ITC de la serie 2006, intitulada Excelencia de Servicio y Productividad para el Éxito Global. Invitamos a nuestro público y afiliados en Estados Unidos que quizá no hayan recibido los materiales o el manual de participante para este programa que se comuniquen directamente con nosotros en info@itc-group.org para proporcionarles con una copia. Gracias por ser parte de nuestra red internacional. Soy el Dr. Farhad Saba, profesor de tecnología educativa en San Diego State University y el moderador del programa de hoy. Las fuerzas impulsoras de globalización exigen que todos desarrollemos nuevas estrategias de competitividad global. Esto requiere que las organizaciones adopten nuevos métodos de desempeño productivo, maximizando su potencial de recursos humanos con creatividad e innovación. En el nuevo mundo globalizado en que vivimos, nos conectan redes a todos niveles, tanto directa como indirectamente. Una competencia esencial para el éxito organizacional e individual en los años venideros será nuestra capacidad para desarrollar e implementar vínculos de colaboración a distancia y asociaciones estratégicas que aprovechen esas redes. Esta importante videoconferencia repasará el concepto y la práctica de la competitividad global y las estrategias claves que las organizaciones exitosas deben implementar para lograr desempeño de clase mundial. El expositor invitado presentará enfoques innovadores de manejo de recursos humanos que son ahora esenciales para la intensa competencia y el cambio a todos los niveles en nuestra sociedad. A medida que la colaboración humana en ambientes virtuales se convierte en la modalidad predominante de trabajo y mayor productividad, la función tradicional de administración de recursos humanos evolucionará y se adaptará a las nuevas realidades multiculturales y flexibles creadas por el uso de las nuevas tecnologías y de los mercados globalizados. En el módulo intitulado Innovación en Recursos Humanos, su manejo para la competitividad global, el Dr. Briscoe se enfocará en el aprendizaje y en el desempeño humano como elementos decisivos para ser competitivos en el mundo plano actual. Además, presentará estrategias específicas acerca de cómo atraer y retener una fuerza laboral talentosa en su organización. En el módulo intitulado Las mejores prácticas para el manejo y la retención de talentos a nivel global, el Dr. Briscoe brindará una guía de paso a paso de cómo seleccionar y reclutar y qué hacer una vez que la persona ha ingresado en su organización. Además, compartirá con ustedes lecciones aprendidas a través de organizaciones líderes internacionales para atraer y mantener una fuerza laboral de clase mundial. El Dr. Briscoe es profesor de Administración Internacional de la Facultad de Administración de la Universidad de San Diego, donde ha colaborado durante 25 años y es propietario dueño de su propia empresa de consultoría y publicaciones International Management and Personnel Services. Obtuvo los grados de licenciatura y maestría de Washington State University y su doctorado en Administración de Michigan State University. Tiene más de 10 años de experiencia como director de empresas y gerente de recursos humanos y más de 20 años como consultor y capacitador de diversos tipos de organizaciones, especializándose en los últimos años en el tema de administración internacional y recursos humanos. El Dr. Briscoe ha escrito diversos libros y más de 60 artículos que han sido publicados en revistas académicas y profesionales.
Actualmente está por concluir una nueva edición de su conocida obra intitulada International Resource Management, la cual representa la única publicación exhaustiva que existe sobre el tema. Es fundador y consultor principal de su propia empresa, International Management and Personnel Systems, o IMAPS. El Dr. Briscoe ofrece presentaciones, seminarios y consultoría en el área de administración internacional, particularmente en el manejo global de recursos humanos. Es reconocido por sus conocimientos tanto en Estados Unidos como en el extranjero sobre las nuevas realidades de las organizaciones a nivel mundial y el ambiente empresarial a nivel global. Su sitio web está en www.internationalhrm.com. Gracias y bienvenido al programa de hoy. Permíteme, por favor, comenzar con una pregunta. En los últimos años, cada vez más estamos más conscientes del valor estratégico del desempeño humano en las organizaciones grandes como pequeñas. ¿Por qué se ha desarrollado esta importancia nueva en los años recientes, por ejemplo, comparándolo como en el pasado, como otros elementos como la capitalización de del corporativo o los medios de producción? Gracias, doctor Saba. En el pasado, mucha gente hacía trabajo agrícola o de manufactura y el elemento humano es más físico. La gente usa sus manos, es el trabajo manual, vamos. Y actualmente la gente hace proyectos de consultoría, de servicio. De hecho, en la mayoría de los países, la mayor parte de la gente hace trabajo de servicio. Este trabajo requiere de la mente y no tanto de las manos. Y es por eso que necesitamos prestar atención del tipo de gente, de su educación, de su perfil. Y una vez que han invertido, necesitan capturarlo y retenerlo. Entonces, el mundo ha cambiado. Gracias y comencemos ahora con el módulo 1 de nuestro programa.